olvidaremos que el 2020 el mundo cambió. Hizo un alto sin consultarnos y nuestras aceleradas vidas se detuvieron. En la historia de la humanidad jamás hubo un desafío tan grande que traspasara fronteras y nos hiciera unirnos a pesar de distanciarnos. Llevamos días, semanas y otros meses peleando contra este invisible rival que se ha llevado a muchos de los nuestros. Todos en lo personal o profesional estamos jugando nuestro mejor partido para poder sacar esto adelante. Autoridades, funcionarios públicos, alguaciles, agricultores, carabineros, bomberos, reponedores, cajeros, servicios de limpieza, farmacéuticos, comunicadores, transportistas y quienes exponen su salud por la de los demás, entre tantos otros. Esta es una tarea histórica y solo se puede llevar a cabo juntos. Depende sin excepción de cada uno de nosotros. Trabajando por un mismo fin, sin duda somos más fuertes y estamos seguros que no obstante las dificultades que se nos presenten, seguiremos avanzando, porque tenemos la voluntad para hacerlo. Por nuestros hijos, abuelos, padres, hermanos, amigos. Por todos nosotros. Sin duda, después de este gran desafío, ya no volveremos a ser los mismos. Aprenderemos a ser mejores. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde al señor alcalde de la Municipalidad de Mulchen dar la cuenta pública de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad respecto del año 2019. Conforme al anterior, dejo con ustedes a la primera autoridad de la comuna, don Jorge Rivas Figueroa. En el nombre de Dios, se abre esta sesión de carácter extraordinario. Quiero partir saludando a las autoridades presentes, a nuestros vecinos y vecinas, a nuestros funcionarios y funcionarias municipales, a las familias de Mulchen. Hoy vengo a dar cuenta pública de nuestra gestión municipal realizada durante el año 2019. Y como ustedes saben, dada la pandemia por coronavirus que afecta al mundo y a nuestro país, hoy, dado ello, no podemos estar juntos, no podemos estar físicamente ni presencialmente en esta cuenta pública como acostumbramos los años anteriores. Pero gracias a la tecnología podemos escucharnos y vernos a través de estas pantallas. Hoy vengo a dar cuenta pública de las diferentes áreas de interés del trabajo municipal. Y voy a partir por la Dirección de Desarrollo Comunitario. A través de la Dirección de Desarrollo Comunitario trabajamos con 28 programas, principalmente del área social. Uno de los principales es el programa de asistencia social, a través del cual entregamos ayuda a aquellos grupos más vulnerables y en definitiva a las familias que más requieren de nuestro trabajo. Y la asistencia social estuvo centrada principalmente en la entrega de canastas familiares, de materiales de construcción como zinc y también de pañales para las personas en situación de salud delicada, postrados, personas en situación de discapacidad, etc.
La gente del campo es uno de los principales grupos de nuestro interés en el trabajo que realizamos diariamente. Por eso, durante el 2019 seguimos trabajando con el programa PRODESAL y PDTI, apoyándoles, capacitándoles, asesorándoles. Quiero resaltar que durante el 2019 se instalaron paneles fotovoltaicos con la finalidad de ir en directa ayuda a las familias que más lo requieren y de una u otra manera hacerles más fácil el vivir en el mundo rural. También quiero destacar que seguimos fortaleciendo la Feria Sabor Campesino, feria que inauguráramos durante mi actual administración como alcalde de esta comuna y que, por cierto, seguiremos trabajando para hacerla más grande. También otra de las áreas sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario es la Oficina de Intermediación Laboral, más conocida como MIL, la cual durante el año 2019 logró colocar 845 personas en el mercado laboral, de un total de aproximadamente 1.300 personas que buscaban trabajo durante dicho periodo, capacitando también a un número mayor a 100 personas. Continuamos apoyando también a nuestros estudiantes de la educación superior, es por eso que entregamos 28 becas Sacerdote Alejandro Manera y también 355 becas de transporte. Recordar que esta última beca la implementamos al inicio de mi periodo como alcalde también de la comuna de Mulchen. Por supuesto que continuamos apoyando a nuestros queridos adultos mayores a través de talleres, de capacitaciones, actividades recreativas también como el Chao Agosto, vacaciones para la tercera edad y por supuesto fortaleciendo el programa Más Vida a los Años. Un programa de salud que va en directo beneficio de nuestros adultos mayores. Quiero aprovechar esta especial ocasión para enviarles un afectuoso saludo a todos ellos, porque sabemos lo difícil que está siendo la situación actual y especialmente en este periodo donde debemos cuidarlos mucho. Nosotros desde el municipio seguiremos trabajando para estar al lado del adulto mayor cuando nos necesite, para protegerlo cuando lo requiera y para asistirlo, por cierto, cuando requiera de nuestra municipalidad. Durante el 2019 también tuvimos emergencia, por eso a través del área de emergencia municipal asistimos a 8 familias que fueron afectadas con siniestros que ocurrieron en la comuna y les entregamos una vivienda de emergencia. Nuestros niños también son un pilar fundamental dentro de nuestro trabajo, por eso el 2019, en la fecha de Navidad, entregamos 4.500 regalos, constituyendo con ello la sonrisa de cada uno de los niños y niñas que fueron beneficiadas con este programa. Del programa también de deporte y promoción de la salud, seguimos realizando diferentes actividades e iniciativas en favor de las personas, tales como cicletadas, corridas, capacitación, talleres de alimentación saludable y también implementando espacios para el desarrollo de la gimnasia y para que nuestra gente haga más ejercicio. Por eso instalamos más juegos, más máquinas de ejercicio, etc. Desde que asumí como alcalde, me propuse trabajar conjuntamente y colaborar con las personas que viven en situación de discapacidad. Desde entonces hemos realizado muchas iniciativas, pero quiero destacar la conformación de un equipo multidisciplinario de profesionales, principalmente jóvenes, del área de la kinesiología, terapeuta ocupacional, asistentes sociales, técnicos paramédicos, que trabajan directamente con las personas en situación de discapacidad. Pero a este equipo, durante el 2019, quisimos agregar un profesional del área jurídica, en definitiva de las leyes. Por eso nos sentimos contentos de que hoy Jocelyn Navarrete, una abogada no vidente, forme parte también de este equipo y participe directamente en colaborar y asistir a las personas que más requieren de su trabajo. Finalmente, logramos concretar para este grupo de personas un sueño que ellos tenían hace muchos años, como es la construcción de la sede de la discapacidad, sede que construimos el 2019 y que prontamente esperamos inaugurar. También a través de programas que llevamos adelante con el gobierno y sus servicios, como es en este caso el Servicio Nacional de la Mujer e Integración de Género, seguimos trabajando con la Oficina de Atención a la Mujer,
con el programa 4-7 y también con el programa Mujeres Jefas de Hogar, atendiendo a las mujeres que viven una situación de violencia intrafamiliar. Fueron atendidas 56 personas, atendiendo también y dejándonos a cargo las familias, los niños entre las 4 y las 7 de la tarde, de lunes a viernes, en los centros habilitados para tal efecto, y por supuesto ayudando a las personas jefas de hogar a buscar trabajo en el mercado laboral, como también a apoyar a aquellas personas que son independientes, que tienen un negocio, un microemprendimiento, y que gracias a la capacitación y apoyo también les permitimos salir adelante. Otro programa importante a resaltar es el programa de protección e higiene ambiental, un programa que implementamos hace un par de años ya y que durante el año 2019 sumó 1.614 esterilizaciones más al total que veníamos haciendo desde entonces, que ya suma más de 7.000 esterilizaciones en nuestra comuna. Eso nos permite de una u otra manera controlar la natalidad de nuestras mascotas, que hoy día son parte también de nuestra principal preocupación. Todo esto sin mencionar las demás atenciones que realizamos con nuestro equipo de higiene ambiental en la clínica veterinaria que hoy día atiende a cada uno de ustedes. También a través de la oficina de la vivienda seguimos trabajando con la finalidad de lograr mayores subsidios de la vivienda para las familias que lo requieren, pero también seguimos trabajando en la formulación y elaboración de proyectos que tienen que ver con su área de trabajo. Es así como quiero destacar la consecución del proyecto Mejoramiento Área Verde Avenida Mata Sur por 98 millones de pesos que ganamos durante el año 2019 y que ejecutaremos durante el presente. Mencionar también otros programas de gobierno con los cuales trabajamos, como el programa Familia, como el programa Registro de Hogares, como el programa Vínculo, como el programa Habitabilidad, y me quiero detener en este porque a través de este programa logramos entregar 34 soluciones para diversas familias, principalmente con artículos de implementación, de apoyo para el hogar, a aquellas familias que cumplían con los requisitos y que más lo requerían. Los jóvenes y los niños son parte también importante de nuestra comuna. Por tanto, los apoyamos con programas como Senda, Chile Crece Contigo y sobre todo a través de la reactivación de nuestra Oficina de Iniciativas Juveniles, más conocida como OMIG, la que sin duda se fortaleció durante el año 2019, realizando variadas actividades, entre ellas encuentros, talleres, festivales, principalmente para nuestros adolescentes y niños. Otra de nuestras áreas de trabajo es la Secretaría Comunal de Planificación, más conocida como SECPLAN. A través de esta oficina, principalmente nos abocamos a formular proyectos y presentar a las distintas iniciativas de inversión, a las distintas fuentes de financiamiento. Cada uno de estos proyectos está basado en los sueños, en las aspiraciones que cada una de ustedes, como familias de la comuna, tienen para Mulchen y sus hijos. Una de las fuentes de financiamiento a las cuales postulamos es la SUDER, la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y a través de esta subsecretaría hemos logrado distintos tipos de financiamiento para diferentes proyectos que son los anhelos y las aspiraciones de ustedes. Uno de los proyectos que se encuentra en licitación y que prontamente ustedes verán su concreción es el proyecto Construcción y Reposición de Veredas en Calle Salvo, sector norte. Otro proyecto que se encuentra en la misma etapa es la construcción y reposición de veredas en Calle Pedro Lago. Y a todo esto, porque hoy día también estamos ejecutando el proyecto de veredas en el sector sur de esta Calle Salvo, se sumará un espacio público con áreas verdes, con espacios para el descanso, con espacios para la recreación, y que por supuesto va a hermosear toda esta avenida, por así llamarlo, que está ubicada acá en las escalinatas del convento San Francisco, más conocida como la calle Salvo. Sabemos lo difícil que es para nuestros vecinos, especialmente dada la sequía que les afecta en etapas o periodos de primavera-verano, y por eso mismo hemos seguido postulando proyectos que van en la línea de poder entregar una solución real a un problema tan esencial que hoy día tienen, como es la escasez de agua en los campos. Por eso, a través de este fondo, logramos conseguir financiamiento para la construcción de pozos profundos para sectores rurales como Las Cachañas,
sector Coronado y Aguadas de Chumbulco. A través de este mismo fondo de la Subdere, hoy día tenemos en ejecución variados proyectos, entre los cuales se encuentra la reposición de las veredas en el lado sur de Calle Salvo, que acabo de mencionar, también la construcción de un pozo profundo en el sector rural El Cisne, y asimismo estamos financiando la contratación de más profesionales en la SECPAN a través de la asistencia técnica de saneamiento sanitario para el sector Bureo Mamuleo y Munilque y Sabrita. ¿Qué significa esto? Que estos profesionales están abocados a trabajar gran parte de su jornada laboral en proyectos que vayan en directo beneficio de estas familias. Con respecto a las obras ya entregadas, concretamos la construcción y reposición de veredas en calle Villagrán, las cuales llaman la atención por su diseño de distintos colores. Asimismo, logramos concretar la construcción y reposición de veredas en calle Aníbal Pinto, por donde comenzamos a desarrollar estos nuevos diseños. Otra fuente de financiamiento al cual recurrimos es nuestro propio presupuesto municipal, y con recursos propios también llevamos adelante la ejecución de diferentes iniciativas. Por eso es importante destacar que gracias a estos fondos hoy podemos decir que hemos concretado la construcción de una piscina en el Centro Comunitario de Santa Emilia, centro al cual ustedes sin duda en un futuro cercano tendrán acceso y disfrutar de él. De la misma forma, hemos mejorado con iluminación, con juegos de agua, nuestra pileta de la Plaza de Armas, como también el espejo de agua, además de instalar nuevo mobiliario urbano y nueva iluminación en este espacio en el cual todos concurrimos permanentemente, donde nos encontramos y, por cierto, donde disfrutamos, que es nuestra Plaza de Armas. Pero a ello, con recursos propios también, hemos agregado la implementación de mayor iluminación en el sector de Avenida de Mata y en el sector Parque Quinta Venecia. Y con los mismos recursos hemos podido construir un paseo en el centro comunitario que se encuentra aquí en calle Arriesgada con calle Pedro Lagos, el ex hogar de ancianos Juan Pablo II, espacio público que también estará abierto a la comunidad para que pueda disfrutar de él y sentirse orgullosa de sus espacios como comuna. Además de todo esto, nuestro fondo municipal o nuestros recursos propios nos permitieron implementar nuevas cámaras de seguridad, instalar baños públicos que no existían y que son tan necesarios principalmente en primavera-verano en el sector y balneario de Quinta Venecia, y contribuir además al mejoramiento de las instalaciones de nuestro estadio fiscal, entre otras obras que se ejecutaron. Otra fuente de financiamiento muy importante en nuestro quehacer es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. A través de este fondo, hoy día podemos estar contentos y decir que hemos logrado la aprobación y la firma de convenio para construir camarines y baños en el terreno habilitado actualmente para el desarrollo de un complejo deportivo en nuestra comuna. También a través de este fondo hemos logrado conseguir financiamiento para mejorar el bandejón central de nuestra hermosa Avenida Mata, que hoy está más linda que nunca, gracias a que hemos concretado la pavimentación total de esta avenida, avenida principal de nuestra comuna, que da la bienvenida a quien ingresa a Mulchen. En el mismo sentido, también tenemos presentados otros proyectos a esta fuente de financiamiento. Destacar entre ellos la reparación de bacheos de emergencia en distintas calles de la comuna. Mencionar algunas como Villa La Granja, sector Centro, Poniente, Nororiente y otro. Importante resaltar que gracias al financiamiento de este fondo de carácter regional, hoy día nos permite decir con mucha alegría que hemos logrado construir la primera sede de discapacidad para Mulchen, de la cual hace un momento les hablaba. Un sueño anhelado por muchos y que hoy día nosotros podemos decir con mucho orgullo que hemos logrado concretar. Asimismo, gracias a estos
fondos, hemos construido camarines y baños universales en nuestras canchas de tenis municipal. También hemos logrado concretar la construcción de plazas activas en calle Contreras, en la bajada del sector del cementerio, y también en un sector rural, porque no solamente trabajamos para el sector urbano. Es por ello que en Bureo Mamoleo postulamos una plaza activa, plaza que hoy día se encuentra aprobada, cuya ejecución obviamente esperamos se concrete prontamente e inaugurarla con los vecinos del sector. También con estos recursos hemos logrado concretar un hermoso proyecto para el espacio público en Villa Las Peñas, el cual ya se comenzó a construir y donde pronto veremos áreas verdes, juegos, escaños y otros espacios adecuados para la recreación de las familias de Mulchen. Hace un par de años comenzamos a soñar en construir el primer complejo deportivo de la comuna y comenzamos, primero que nada, obteniendo el terreno. Hoy, gracias a este tipo de financiamiento, contamos ya con la construcción de una cancha de rayuela y un parque de calistenia que recién comienza a construirse y donde tendremos estacionamientos, escaños inclusivos, rampas de hormigón, pavimento de caucho, entre otros. Con fondos sectoriales, es decir, con fondos que manejan las diferentes carteras del gobierno que administra el Estado, también logramos concretar durante el año 2019 importantes proyectos para el desarrollo y bienestar de nuestra comuna. Destacar, entre ellos, uno muy importante para la gente del deporte, como es la conservación del estadio fiscal de nuestra comuna, quien viste hoy día de mejores espacios para recibir al público, de un mejor espacio para practicar este deporte tan que entusiasma a tantas familias como es el fútbol. A través de esta cartera de fondos sectoriales también hemos logrado concretar un sueño de muchos, como es la construcción del Parque Las Canoas, espacio que contempla áreas verdes, senderos, paisajismo, mirador, reposición de baño, kiosco, cafetería, escaños, luminarias, etcétera. Un espacio adecuado para que la familia pueda ir a disfrutar. Al finalizar esta presentación de los proyectos conseguidos durante el año 2019, quiero destacar la aprobación del proyecto pavimentación del acceso sur de nuestra comuna. A finales del periodo 2019 recibimos la buena noticia que el proyecto que habíamos postulado para pavimentar este acceso de la comuna estaba aprobado y estaba financiado. Proyecto que durante el presente año deberá ejecutarse. Por eso quiero manifestar mi alegría y agradecer a todo nuestro equipo que lo hace posible. A continuación voy a hablar de la Dirección de Educación Municipal. La Dirección de Educación Municipal se encuentra bajo la administración de nuestra municipalidad y durante el 2019 tuvo a su cargo más de 15.000 millones de pesos. Dinero que fue gastado principalmente en el personal que tiene a su cargo para desarrollar la educación de la comuna a través de todos sus establecimientos. El presupuesto de la Dirección de Educación Municipal, como se muestra en pantalla, principalmente se gasta, como lo decía, en el personal que tiene a su cargo y también en los gastos de funcionamiento que significa cada uno de sus establecimientos. Señalar que el presupuesto de educación es el doble o un poco más del presupuesto que maneja la misma municipalidad. También a través de estos gastos de funcionamiento pudimos reparar y mejorar cada uno de los establecimientos educacionales en los cuales se entrega educación a nuestros alumnos y alumnas. Por eso logramos reparar los pisos, techos, pintar, instalar nuevos sistemas de climatizadores, entre muchas otras obras más que desarrollamos en cada uno de los colegios de la comuna, tanto en el sector urbano como rural. Es importante destacar
que conjuntamente con el personal del DAEM y de la SECPLAN de nuestra municipalidad, pudimos postular durante el 2019 la instalación de techos solares para el Liceo Crisol. Techos solares que se encuentran ejecutados y que hoy día nos permiten abastecer el 80% del consumo de energía de dicho establecimiento. En septiembre del año pasado, anunciamos que a través del Departamento de Educación nos adjudicamos el proyecto de mejoramiento del gimnasio de la Escuela Mulchen. Proyecto que se encuentra actualmente en ejecución y que, por supuesto, esperamos inaugurar durante el presente año. A las obras de infraestructura señaladas, quiero agregar y destacar la labor de parte del personal de educación comunal también de nuestra comuna, que durante el 2019 obtuvieron justo reconocimiento. Y quiero partir por la directora del Liceo Crisol, la señora Cecilia Ananías, quien fue elegida finalista en un concurso de directores de establecimientos educacionales a nivel país. Asimismo, resaltar la figura del profesor Juan Carvajal, quien fue ganador del proyecto Innovación a la Educación. De la misma manera, resaltar la figura de las profesoras Juana Zagal y Carolina Molina del Liceo Miguel Ángel Cerda Leiva, quienes nos sorprendieron durante el 2019 con la aplicación de un sistema de cartas de Dragon Ball Z para enseñar a un alumno con síndrome de Asperger. Destacar también la participación de los alumnos del Colegio Blanco Encalada, quienes obtuvieron el primer lugar en un concurso internacional de robótica realizado en el país vecino de Paraguay. De la misma forma, resaltar la figura de Nicolás Pincheira, quien se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional en su categoría sub-12 en tenis. Finalmente, quiero destacar al profesor Simón Fuente, quien gracias a su investigación contribuye a la historia de nuestra comuna de Mulchen. Felicitarlo también por sus publicaciones recientes. Recordar que durante el 2019 comenzamos a trabajar ya como un liceo bicentenario en el Liceo Nuevo Mundo, cuyo establecimiento también implementó la carrera de programación enfocada principalmente en inteligencia artificial y robótica. Durante el 2019 conseguimos implementar para el año 2020 la carrera de mecánica industrial en el Liceo Crisol, carrera que sumamos a las demás carreras técnicas que se dictan en dicho establecimiento, como es técnico en parvularia, técnico en enfermería, técnico en electricidad. Es decir, este establecimiento va tomando plena forma de un establecimiento técnico profesional. Es importante destacar también que de los tres liceos que tenemos en la comuna, el Liceo Miguel Ángel Cerda Leiva por séptima vez obtiene la excelencia académica. Nuestros alumnos durante el 2019 también continuaron obteniendo beneficios a través de la beca indígena, beca Presidente de la República, pro retención, entre otros beneficios. Es importante recordar también que a través del programa Me Conecto para Aprender, 328 estudiantes nuestros fueron beneficiados con equipos computacionales durante el 2019. Equipos tan importantes, sobre todo en los momentos actuales. Actualmente vivimos en un mundo globalizado. Por eso, ello nos lleva a crear durante el 2019 un proyecto comunal denominado Inglés Ventana al Mundo, donde incorporamos 4 voluntarios angloparlantes provenientes de Estados Unidos, hablantes nativos y que son reclutados por el programa Inglés Abre Puertas del Mineduc. Recordarles también que este programa se suma a la práctica de idiomas como el chino mandarín, portugués y otros. En cuanto al área extraescolar, otro ámbito de acción del Departamento de Educación, durante el 2019 continuamos desarrollando diferentes actividades deportivas, recreacionales, de las artes musicales, etc. Otro servicio traspasado bajo la administración de nuestra municipalidad es el área de salud, principalmente rural, que desarrollamos a través del departamento creado para dicho efecto. Y puedo decir que durante el 2019,
atendimos más de 2.400 personas que recurrieron a las diferentes postas y estaciones médicos rurales a través de las cuales se prestan las atenciones de salud de dicha dependencia. Algunas dependencias del Departamento de Salud Municipal son la UAP, la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, a través de la cual durante el año 2019 se entregaron 5.232 lentes a nuestros vecinos y vecinas. Otra área es también la Farmacia Popular, que inauguramos algunos años, cuya atención y accionar ha ido creciendo a través de los mismos. Solo en ingresos durante el 2019 obtuvimos más de 46 millones de pesos. Otro servicio traspasado a la administración de nuestra municipalidad es el cementerio municipal. Y quiero destacar que en este lugar, durante el año 2019, logramos concretar la construcción de varias pérgolas para las ventas de flores en el lugar, lo que la hace sin duda un lugar mucho más adecuado, dado que hay más orden, limpieza y un ambiente mucho más armónico para nuestros vecinos que van al lugar. Otra de nuestras áreas de trabajo municipal es la dirección de tránsito, a través de las cuales se tramitan licencias de conducir, permisos de circulación, transferencias y otros. Por concepto de ingresos, durante el año 2019, la Municipalidad de Mulchen obtuvo más de 648 millones de pesos dadas las diferentes acciones desarrolladas por esta dirección. En cuanto a los permisos de circulación, puedo decir que el 80% aproximadamente se obtuvo de manera presencial y el resto de manera online. Destacar también el trabajo realizado en esta dirección para la demarcación de nuestras calles, los cambios de lugar de estacionamiento, asimismo también como los cambios de sentido de tránsito y el mejoramiento de señalética en la comuna, lo cual nos permite trabajar también de una manera mucho más ordenada. Por último, quiero destacar en esta dirección el logro obtenido durante el año 2019, como fue la aprobación del estudio técnico para semaforizar algunos cruces de mayor congestión en nuestra comuna. Otro ámbito de acción de nuestra municipalidad se realiza a través de la Dirección de Obras y de la Oficina de Medio Ambiente. A través de la primera, durante el año 2019, logramos entregar 69 permisos de edificación para obras nuevas en Mulchen. Y a través de la Oficina de Medio Ambiente se continuó trabajando en campañas de limpieza, se reingresó nuevamente al sistema de certificación ambiental municipal, también se realizaron plantaciones de árboles nativos junto a vecinos y estudiantes y se retomó la campaña de descachureo. A continuación voy a hablar de la ejecución del presupuesto municipal. Durante el 2019 tuvimos una muy buena administración de nuestros recursos. Nuestro presupuesto durante el año 2019 fue de 7.609 millones de pesos, los cuales principalmente fueron destinados al pago de remuneraciones del personal y al pago también de gastos que realizamos con nuestra comunidad en áreas como la extracción de basura y aseo domiciliario, la mantención de jardines y áreas verdes y también el pago por consumo de alumbrado público, lo cual ustedes pueden ver en los gráficos que se muestran a continuación. Otra de nuestras áreas de acción son las actividades culturales que desarrollamos a través de la oficina dispuesta para tal efecto. Por eso, durante el 2019 logramos abrir más espacio para nuestros artistas locales y además pudimos disfrutar de la hermosa presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción por primera vez en nuestra comuna. A través del convenio que tenemos con el corredor Biobío, pudimos disfrutar de diversas presentaciones de distintos artistas y también de la presentación de nuestro taller de teatro Ecos del Pasado, quien también se presentó en otros lugares de la región. Asimismo, durante el 2019, continuamos desarrollando ferias para apoyar
a nuestros artesanos y manualistas, además de tantas otras actividades que buscaron potenciar la cultura en nuestra comunidad. Sabemos lo importante que es levantar y concretar nuevos proyectos de infraestructura para nuestra comuna, pero también estamos conscientes lo importante que es disponer de espacios y actividades recreativas para nuestra comunidad y sus familias. Por eso, durante el 2019 desarrollamos una versión más del Festival Danzando a Chile, de la fiesta tradicional del trigo, donde pudimos disfrutar de actividades como la presentación del elenco musical de Coco y cerrar con el grupo musical argentino Ráfaga. También tuvimos una nueva versión de la carrera de autos. Pudo disfrutar los niños y la juventud de esta actividad dedicada especialmente a ellos. Asimismo, tuvimos una nueva versión de la noche veneciana, como ya es tradición. Desarrollamos una nueva versión de esta noche donde el tema principal fue el medio ambiente. Y en nuestras fiestas patrias pudimos celebrarla a lo grande con la presentación de grandes artistas, pero lo que es más importante, en familia. Y durante nuestro programa de aniversario pudimos disfrutar de la gala realizada para tal efecto, donde reconocimos a nuestra Sociedad Protectora de Animales y al profesor investigador Simón Fuentes por su aporte a la cultura y a la historia de nuestra comuna. También desarrollamos una nueva versión, en su segunda versión, de la noche navideña, donde pudimos disfrutar de la alegría inmensa de la familia y especialmente de sus niños y niñas. A continuación, paso a la parte final de nuestra cuenta pública, donde destacaré algunos hechos relevantes del periodo. Y quiero partir señalando que a través del Programa de Seguridad y Protección Civil logramos ejecutar dos proyectos nuevos de seguridad, principalmente en prevención de incendio y primeros auxilios, cuyos beneficiarios fueron las juntas de vecinos Nuevo Amanecer y Villa El Sol, cuyos vecinos recibieron principalmente extintores. Durante el 2019 también se continuó con los trabajos de las obras de la segunda etapa de pavimentación de la ruta Mulchen-Quilaco, cuyo proyecto es financiado principalmente por el Ministerio de Obras Públicas con una alta inversión realizada en la ejecución de dichas obras. Otro hecho importante es que hace un año atrás, de hecho el mismo día de la cuenta pública del año pasado, tuvimos la visita del director nacional de Vialidad de ese entonces, don Mario Anguita, quien se comprometió a desarrollar la pavimentación de 6 kilómetros del sector rural Santa Adriana. Esto gracias a una mesa de trabajo que iniciamos con parlamentarios, autoridades de vialidad y otros. Bueno, gracias a esto las obras ya han comenzado en este lugar. El 29 de marzo del año 2019, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, señor Jaime Aravena, anunció que se proyecta para Mulchen la instalación de una planta de revisión técnica, lo cual nos coloca muy contentos, ya que en reiteradas ocasiones le dimos a conocer esta necesidad a las autoridades de ese entonces. Destacar que durante el 2019 iniciamos también la construcción de un nuevo plan de desarrollo comunal, más conocido como PLADECO. Por eso quiero aprovechar esta ocasión de entregarles mi reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que han participado en sus diferentes etapas desde entonces hasta la fecha. Otro hecho relevante para nuestra gestión municipal es que durante el 2019 se inició el traspaso del inmueble de SEMA Chile, ubicado al lado del mercado, en posesión de bienes nacionales, a nuestra municipalidad. Hoy podemos decir que este inmueble está bajo nuestra administración y lo estamos mejorando para habilitarlo y que quede en buenas condiciones, de manera que nuestras organizaciones también puedan disponer de él. Sumado a todo lo que hemos dicho el 2019, comenzamos a organizar
lo que sería el primer campeonato nacional de fútbol amateur, en el que feliz y orgullosamente nuestras mujeres de nuestra selección fueron triunfadoras. Otros hechos relevantes ocurridos durante el periodo 2019 son la inauguración de la Plaza Bureo, la inauguración también del mejoramiento del gimnasio sacerdote Alejandro Manera, infraestructura que desde su construcción no había tenido ninguna mejora. Y también es importante resaltar la construcción y entrega del espacio público con áreas verdes, juegos, mobiliario urbano a nuestros vecinos del sector O'Higgins. Es importante resaltar que durante el periodo 2019 se comenzó con la reparación de nuestro emblemático gimnasio Eduardo Gallegos Vildósola y con el mejoramiento del gimnasio de la Escuela Mulchen. Junto a ello, cumpliremos con el compromiso de mejorar todos nuestros espacios deportivos. Esta buena noticia se suma a la construcción de los nuevos espacios con los que dispondrá Mulchen. Al finalizar esta cuenta pública año 2019, quiero recordarle a nuestros vecinos y vecinas que juntos, hace un tiempo, iniciamos el camino para la construcción de un hospital de mediana complejidad para Mulchen y la provincia del Biobío. Durante el periodo 2019, continuamos haciendo gestiones junto a nuestros parlamentarios con las autoridades de gobierno. Hemos avanzado, pero queremos avanzar más. Por eso, no descansaremos hasta lograr nuestro objetivo, porque estoy cierto que trabajando juntos, unidamente, por Mulchen y Biobío, lo vamos a lograr. Muchas gracias. Con estas palabras, cierro la sesión. La vida debe ser vivida mirando hacia adelante, pero solo puede ser entendida mirando hacia atrás. Hace solo un año dábamos importancia y nos enorgullecíamos de todo lo que hemos conseguido, construido y avanzado por cada una de nuestras familias. Hoy pareciera que nada de eso importa. El miedo hacia un enemigo invisible nos ha hecho distanciarnos, pero jamás habíamos estado tan unidos por un mismo fin. En el pasado nos hemos enfrentado a uno de los mayores sismos en la historia de la humanidad. Hemos vivido grandes movimientos sociales y pasado por crisis económicas a lo largo de los años. El calentamiento global anunciado hizo que, sobre todo las nuevas generaciones, comenzaran a cambiar y nos enseñaran cuán importante es cuidar nuestro planeta. Hoy tenemos un desafío mayor. Sabemos que no va a ser fácil y que posiblemente van a cambiar muchas cosas, pero juntos podemos salir adelante. Sin duda, cuando todo esto termine, reiremos con más ganas. Nos uniremos en un gran abrazo y daremos ese gran beso a quien amamos. Cuidémonos y cuidemos a los nuestros para que mañana volvamos a mirarnos y a disfrutar de cada una de las cosas en las que trabajamos día a día. Pensando en un mejor futuro para cada uno de ustedes.